Aquí estamos en el Congreso de la American Hair Association 2017. Mi nombre es Ricardo Migliore. Yo soy jefe de cardiología del Hospital Eva Perón de la ciudad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y soy el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y me acompaña el doctor Héctor Desle, que es el jefe del laboratorio de ecocardiografía de la Clínica Diagnóstico Maipú en Olivos, en la provincia de Buenos Aires, también en Argentina. Bueno, y uno de los temas que se han revisado y se han actualizado son los fenotipos de la insuficiencia cardíaca. Lo clásico es que se la clasificaba en dos tipos: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o sea, cuando la fracción de eyección era mayor de 50%, y fracción de eyección disminuida cuando estaba por debajo de 40%. Pero ha surgido en los últimos años un nuevo fenotipo, que es la fracción de eyección o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en la mitad del rango, que se la reinterpreta como que se ha recuperado, no que ha remitido totalmente, y que está entre 41 y 49%. Lo que se ha visto, si bien las guías hasta el presente dicen que el pronóstico y el tratamiento de los pacientes con fracción de eyección en el rango medio tenían que ser iguales a los con fracción de eyección preservada, lo que se ha visto es que, sin embargo, el pronóstico es mejor, y que estos pacientes, su gran mayoría, provienen de pacientes en los cuales se les ha tratado con las tres drogas clásicas, o sea, los inhibidores de los ARA y los ACE, los beta bloqueantes y la aldosterona, y entonces que han tenido una muy buena evolución y pasan a esa categoría. Un dato a tener en cuenta es que, por ejemplo, nosotros en Argentina, y lo podemos extender a Latinoamérica, con la enfermedad de Chagas, este tipo de variedad no se ve. O sea, que un paciente que ha perdido su capacidad contráctil y ha deteriorado su fracción de eyección, por más que se le instaure el tratamiento clásico con las tres drogas y los diuréticos, no vuelve a recuperar. Uh-huh. Es más, hay estudios que dicen que la mortalidad de los pacientes cuando llegan a la capacidad funcional del grado 3-4 con Chagas es peor inclusive que el de las miocardiopatías idiopáticas. Pero bueno, Héctor, ¿y vos querés comentar algo del tema nuestro de la mesa conjunta que tuvimos con la Sociedad Argentina de Cardiología? Hoy tuvimos una mesa conjunta entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la American Heart Association, en el que tratamos el tema muy candente de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La realidad es que este es un grupo muy particular que tiene una alta morbilidad, tiene una alta prevalencia de comorbilidades. Es un grupo que no responde, por lo menos de la misma manera que los pacientes con fracción de eyección reducida, a los tratamientos convencionales. Y es un grupo en el cual hay que prestar especial atención porque probablemente se incremente. De hecho, algunas estadísticas dicen que se han incrementado el porcentaje de estos pacientes en los últimos años, conforme aumenta la edad. Y además es importante tenerlos en cuenta porque se supone que lo mejor que vamos a poder hacer en los próximos años es tratar de prevenirla, corrigiendo precozmente las causas que pueden conducir hacia ella, ya que, como dije antes, si bien hay algunas cosas que han demostrado algún efecto beneficioso, no responden de la misma manera que los pacientes con fracción de eyección reducida. Y en la mesa vos habías comentado algo con respecto a un parámetro que no se lo conoce muy en profundidad, que es el strain o la deformación de la aurícula. ¿Querés comentar algo? Sí, yo creo que, digamos, esto es un poco parcialmente un mecanismo de razonamiento. Si uno piensa que la aurícula está compuesta de miocardio, que tiene paredes delgadas y miocitos más chiquitos, no es ilógico pensar que su capacidad de distensión diastólica, su capacidad su elasticidad, disminuye muy rápidamente en cuanto a las condiciones que llevan a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada
aparecen, incluso antes de que podamos detectarlo, no es que no exista, pero antes de que podamos detectarlo en el ventrículo izquierdo. Esto sería un mecanismo para detectar precozmente alteraciones que nos puedan llevar a un tratamiento quizás más intensivo, por decir algo emblemático, de la hipertensión arterial, que es una de las causas muy importantes que llevan a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Claro, y hay otras comorbilidades también que son muy importantes, como es la diabetes. La diabetes no solamente por el efecto que puede tener a nivel del miocito y sobre el metabolismo, sino también a nivel arterial, con la modificación de la mecánica arterial, sobre todo de las grandes arterias, que son las que más impactan sobre el funcionamiento del corazón, ya que hay que pensar que en estos pacientes la función sistólica está relativamente preservada, pero claro, ese ventrículo izquierdo está acoplado a un árbol arterial. Entonces, si ese árbol arterial tiene su rigidez aumentada, se va a dificultar el hecho de poder eyectar desde un ventrículo hacia una cavidad que obviamente ofrece una impedancia mayor. Y en eso los pacientes, cuando sumamos factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, y entonces esa alteración de lo que se llama la cúpula ventricular arterial es muchísimo más evidente. No es tan así, por ejemplo, en los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, porque si bien ahí la cúpula se altera porque las arterias aumenta su rigidez, pero más el componente de la resistencia periférica. El tratamiento con vasodilatadores da una chance. Pero el tema, claro, vos tenés arterias rígidas por diabetes, porque el paciente fumó, porque es dislipémico. ¿Y qué tratamiento le hacemos? Es realmente una encrucijada. Es realmente una encrucijada y un tema muy importante, porque la prevalencia de diabetes y de hipertensión viene, por al menos, no disminuyendo en toda nuestra región y en algunos casos aumentando. Así que es un tema a considerar, ¿no? Hay un reporte de la Sociedad Interamericana de Cardiología que fue publicada hace más o menos un mes, en el cual habla, y realmente es muy alarmante, del crecimiento en América Latina de todos los factores de riesgo, ¿no? Mucho más que en otras regiones del mundo. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, muchas gracias, doctor Héctor Desle, por la participación, y muchas gracias a ustedes por su atención. Estamos desde las sesiones científicas de la American Heart Association 2017 y esto fue unas opiniones para Medscape en español. Muchas gracias.